Welcome, I welcome you, creatures of the human race, criaturas de la, ¿cómo se dice? De la creación divina. Bienvenidos a mi canal, Dragona, Dracuana, Draguina, Dragona, Dragona, Drag Queen Stephanie London. Welcome to you to my channel. So, on this episode we have Drag and Tarot. Tarot y drag. Así que les voy a dar una carta for each of the signs here. So stay tuned for your sign. Enjoy. Espero les guste aquí su lectura de la draga Stephanie London para cada uno de sus signos. A ver qué tiene el tarot para ustedes. Aquí ya veo unas cuantas cartitas. So I hope you guys enjoy it, like I said. So stay tuned for your sign. Comencemos. Let the reading begin. Comencemos, ¿qué tenemos por aquí? First sign, Aries. Aries, ¿qué tenemos para Aries? Freedom, release. That's what I'm getting here with the Eight of Swords in reverse. El ocho de espadas en reversa. Me siento como que están dejando ir de algo. Se están dando claridad. You're all getting clarity of something. And you're releasing, you're letting go. And you're seeing things in a different perspective. Están mirando las cosas de una perspectiva diferente con el ocho de swords, de espadas, para, ¿cómo se llama? Aries, or Aries. Taurus, your next, Tauros, siguen ustedes, son muy fieles, you're loyal, so here with the temperance in reverse, con la temperancia, esta mona, no sé cómo se llame en español, pero están tratando de checar cosas, tratando de ver, ¿cómo les diré? Ver qué está realmente pasando. You guys are trying to see what is truly going on here with Temperance. You guys are like... I'm feeling like you guys are stuck somewhere thinking of the past. Están pensando en el pasado mucho aquí con el Temperance. No sé qué está pasando en su vida, Tauro. And we have Géminis aquí. Gemini. What do we have for Gemini? ¿Qué tenemos para Géminis? Aquí con el pinche tarotcito este de la draga Stephanie London. Ya brincó el pescado. Desire, ambition, ambición y como con ganas de trabajar en algo. You guys are looking to work on something at work. But some of you could be a little lazy. I don't know why I'm feeling this. Me siento como un poco cansadito, un poco como ahuevonado con el Page of Pentacles para Gemini, for Gemini. Page of Pentacles. Cancer's next. So what do we have for Cancer here? With the tarot. ¿Qué tenemos para Cancer? ¿Qué les parece este maquillaje? Se me hace bonito. ¿Qué tenemos para Cáncer? Ustedes son muy... ¡Uy! ¡Completición! Y mucha, pues, felicidad. Yo siento mucha felicidad. Mucha... Como que estás completamente... You're completely happy. Cáncer. That's what I got for you. I already feel like... ¡Uh! Y como pipichona con Cáncer. And now we have Leo.
Leo. Leo. For Leo, we have the Knight of Wands and the Seven of Cups. Tenemos el caballito, este cabecito con el, los bastos, y el siete de copas. Con esto, what I see here, what I feel, Lord, ustedes van como con una furia, you're in a, like a furious way going towards something, but y'all have a lot of options. Tienen muchas opciones aquí, no saben qué escoger, pero ustedes van en chinga y en putiza y van a lo que van, a ver qué cae. Alguna de estas copitas, un trago de tequila no les hace mal, pero con tranquilidad, no se pasen. Y'all are moving pretty fierce and like fast at something, towards something. You all have decisions, all kinds of options here for Leo. Up next we have Virgo. I'm sorry, Virgo, that I have to listen to my neighbor's dog bark. Lo siento, mi vecino. Keep your dog on check. We have the Knight of Wands. Tenemos el 9 de varitas estas. Estamos como a la defensiva, así como que vete la chingada, yo no quiero saber nada contigo. Yo sé lo que estoy trabajando. I know what I'm working on. I know what I deserve, and I don't need you at the moment, okay? So walk on, keep on moving, because I don't need you. That's what it's saying here with the Nine of Wands for Virgo. Con el 9 de varitas para, de bastos para Virgo. Están así como que yo sé lo que quiero, yo sé lo que valgo, y sí, 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 bien perra ya. A ver. Libra, 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 para el Libra, ¿qué hay? ¿Qué tenemos para el Libra here with the tarot? Uy, 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 uy. Están trabajando muy fuerte. Y'all working pretty good on your at work. Your relationships, perhaps, here, this is what I'm feeling. En sus relaciones, en el trabajo, está trabajando muy fuerte, pero están un poco cansaditos, you're a bit tired, so take some rest, I feel like, here, for my Libras, with the Ten of Wands. Scorpio. ¿Qué tenemos para el escorpión? Escorpio. Escorpioncito. ¿Qué tenemos para el escorpio? ¿En qué se nos va a transformar? Uy, como chingadas. Esta tiene vibras hasta por ahí. No. Ay, pues como chingadas. No, el diablo. El diablo. El devil. Y'all are partying. Y'all are smoking. Y'all are drinking. Y'all are involving yourselves in third party situations, having sex with more than one people, and doing the party nasty giggity 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 goo. Libra, se están alacando y se están yendo muy locos con el alcohol, algo de drogas o cigarros o adicciones. Ah, podría haber un poco de tres personas de triángulo de sexto. Cuidado ahí. Libra con el diablo. Sagittario, Sagitario. ¿Qué tenemos para Sagitario? A ver, here. No, Lord. Sagitario, y'all getting your moolah. You're getting your moolah. You have your mind set on your financial security. Tienen su cabeza muy bien centrada en su dinero. Están cuidando su dinero. And that's the truth. I give a fuck about my money and only my money. That's for Sagittarius. Para Sagitario les importa nada más su dinero y su pinche dinero, y ya. Por el día de hoy para Sagitario. Así que gócensela. Capricorn.
El otito del Capricornio. ¿Qué te parece, Capricornio? Ay, Dios mío. Capricornio en reversa, tenemos a la reina de bastos. The Queen of Wands in reverse. I'm feeling a little jealousy here. Un poco de celos aquí de parte de alguien, de una mujer. Podría ser Capricornio. Cuidado por ahí. There's a little bit of jealousy going on with Capricorn. Maybe somebody's looking at you like, oh, you're doing too good and I'm not. Capricorn, stay away from me. Alguien está como así, como que mirándote, diciendo, ay, te ves muy bien, muy bien. No me veo yo como tú. Como que te tienen celos. Cuidado por ahí, Capricornio. Capricorn. Aquarius, ¿qué tenemos para Aquarius? What do we have here with the tarot from the dragon, the drag queen, the queen of hearts, Stephanie London? Tenemos aquí, Stephanie, what do we have? ¿Qué tenemos para Acuario? Todo se le cae esta cama. Nueva oportunidad, una nueva aventurita por ahí. New opportunity, new venture. Here with the Ace of Pentacles for Aquarius. Progreso. There's progress in your money. Your money. There's something new here. A new opportunity for you to get a fresh, luscious green garden full of coins, you know? Aquí siento como que tienen la oportunidad de algún trabajo, algún nuevo empleo que les dará muchas moneditas. Un jardín lleno de monedas para Aquarius. And last but not least, definitely, Pisces. Piscisito, pescadito, what do we have for you before, before I get going on this, please give this video a thumbs up if you liked your horoscope, tu horóscopo. Si te gustó, ponle un thumbs up por ahí, ayúdame. Que le pase la música, cabrón. Que me dé inspiración. Inspiration. There we go. So, Pisces, what do we have here for Pisces? Pisces, ¿qué tenemos? Pisces, ¿qué tiene la Pisces? ¡Ay, la Pisces! Judgment. ¿Cómo se dice? El judgment, el juicio final, se puede decir. Están dándose cuenta de algo. Ya se están despertando, están reflexionando. You guys are reflectioning on something going on here with the judgment for Pisces. That's what I'm getting. Like, you guys are reflecting perhaps on the past, on what you did. ¿Qué hicieron en el pasado para aquí, para Pisces? Y están reflexionando en el pasado. No sé qué haya pasado en el pasado, pero aquí los veo así. Eso fue todo para ustedes, humanas, criaturas. That's it for all of you creatures of the human race. I hope you all love it as much as I love it. And espero que les guste y les encante tanto como a mí. Así que, yep, that is it. Until next time, have a blessed, a beautiful day, night, evening. Que tengan un hermoso día, noche o tarde. ¡Mua!